Welcome back to our channel. He's gonna go to work and he's gonna take you guys with him. Lo voy a dar una vuelta. To work. Y ustedes me van a decir si anda de cheater. Levántate de nuevo. Y yo voy a dormir como una princesa hoy. Porque todavía no es tiempo de despertarme. No es cierto, ya le hice desayuno. Ya desayunó. Ya cagó. Ya me enfadó. Ya chingó. Y ya se va. ¿No estoy grabando? Ey, me va a salir tu número. ¿Qué es que te marquen las mujeres? Entonces. ¡Oh! ¿Sí? ¿Qué? Babe, you're fucking mean. Mira. ¿No estás viendo qué? Pues luego roban. Luego roban. ¿Qué roban? ¿Ni quién te queda robar? Pinche alucín. Pura lavada. Vámonos. Ok, bye. Bye. Ahorita va. Bye. I see you guys in 8 hours. And I will still be sleeping. Si, si me hasta la tarde. Dámelo pues, ya me toqué. Ok, adiós. Pues hoy vamos a ir. Buenos días, buenos días. Hoy voy a grabar todo lo que hago todo el día en el jale. Vamos a ir a... Tengo que ir a Los Ángeles allá para Corona a hacer unos detalles de una casa para que pase inspección porque ya la vendieron. Y pues aquí voy a andar grabando todo lo que vamos a hacer. Aquí traigo la trailer, no se ve, pero tengo que traer unos muebles y arreglar unas cosillas para que pase inspección la casa y la puedan vender. Y aquí ahorita grabamos más. Así es la gente, viejo, en California. Bien fiera, me volteó. ¿Ya le picaste para acá? ¿No, listo? Bien fiera, me volteó. Preséntate. Dale, dale, dale. El Fausto, aquí andamos, empezando el día, las labores. Labors, andamos. Al 100. ¿Vas a salir por acá? Sí. Labores, vamos a poner esa puerta, maderitas, detalles, finish, Laguna Hills. Let's go. La Corona. Corona. Listo, está la trailona, las tools. Y vámonos con toda la actitud. Saludos, tía. Saludos. A las redes sociales. ¡Aló! Mi nombre es Alma. Acá, tía del paisano. Tía mía. Mi tía Alma. Mi tía. ¿Qué, tía? ¿Cómo anda? No, ve, ayuda a la gente. Oh. Allá le piden porque se van a cambiar de casa. De Puerto del Cinco, ¿ah? Seguimos quemando, no me voy a preocupar. Ya está del gramo, pasamos por el mar. Se vuelo con la droga. La noche es muy larga, en veces hasta de mar. Tiempo lento fumando en casa de mar. Pasado. Compa, dígame qué hacía si no tenía para un taco. Qué esperanza, era una fiesta muy apenas de arrimado. Pronto logró la confianza porque es hombre no payaso. Cuenta que en su primer jale no más 50 cruzaron. Aquí llegamos al jale. Está la R. Esta troquita jala más que la Silverado, la neta. Jalo esta pinche trailona. Vamos a comer Subway. Aquí es una casa que nosotros hicimos.
Nomás que yo y él nomás para hacer unos detalles. Hay que arreglar ahí para que queden igual que estas de aquí. Porque para que pase inspección, son unos detalles que hacían falta. Aquí estamos en Corona. Hay que cambiar esta puerta porque está podrida. Y hay que cambiar esta también. Ahorita la vamos a cambiar en un ratillo. Y esta es la casita que hicimos. Esta casa creo que la vendieron como en 2 millones o 3, creo. Aquí nosotros hicimos todo, escaleras, todo. Pintura, molduras. Ahorita ya la, creo que ya la vendieron. Todo esto lo hicimos. Todo mi equipo de la compañía A&K, que es Aniel y Kareli. Pero aquí está. Ya que así es lo que hacemos. Aquí lo que hago en el jale, esos skylights que pusieron. Y aquí está también. Todos estos sí son nuevos. Todas las ventanas las pusimos nuevas. Todas las molduras. Y ahora sí lo mejor. El baño. No más. Este bañito. 9 pies. Está bien chingón. Todo eso lo hicimos. Esto es lo que hago en mi trabajo. Para los que querían saber en qué trabajaba. Tenemos nuestra compañía. Poco a poquito. A este licenciado, el socio. El licenciado más corrupto de Tijuana. Es corrupto. Él se andaba levantando gente de Tijuana. Los que no querían pagar. A todos los que no querían pagar, si no les quieren pagar o les deben feria, llamen al licenciado. Y este es otro bañito. Está chingón en la pinche casa. Ahorita al rato subo otro video. ¿Sí o no, Lick? ¿Sí o no? Si no quieren pagar, que te hablen. How's your remodeling nomás? Dile. Aquí andamos, vine para Home Depot, algún material. Una puertilla. No más que el pedo que venir para acá hasta arriba se pierde un chorro de tiempo. Todo lo que perdimos son las 2. A ver si nos vamos a ir como a las 5 más o menos ahorita. El único malo de agarrar jales para acá arriba, pierdes un chorro de tiempo. Hay que ir. Pero está curado aquí todo el. Está bonito para acá. No sé ni dónde ando. Casi no conozco nada. El miércoles tengo que ir para Julián a ver un jale de un roofing. Y ahí mueva la tóxica de la Kareli para que vaya conmigo. Aquí vamos a llegar ahorita. A ver, ¿qué onda, licenciado? Este es mi mejor amigo. ¿Qué onda, Miguel? Bueno. Oye, güey. ¡Viejón! Oye, viejón, se canceló el del mar. A ver, del mar, you hold on. Oh, ok. Me acaban de mandar otra dirección de otro roofing. Se juntaron. Ajá. Ok, está aquí en Lemon. Se juntaron ya los roofing. Mira, es en del mar. Es en Lemon Grove. Ya te mandé la dirección, mejor ve a ese ahorita. Es okay. Que sí, es que este vato la cagó macizo, mi compa, güey. Macizo, güey. ¿Qué hizo ahora? No, pues no se le liqueó allá, güey. Se le liqueó y el pedo de que donde se liqueó de Enchula Vista es compa del vato de del mar. Y no sé qué pedo, ahorita que... No, sí, pues ya le dijo, no mames, güey, no sirve para nada o algo, le dijo. No. Y luego el pedo de que este vato no abrió el drywall, no abrió nada. Y valió, brr. ¿Sí me entiendes? Se juntó el agua ahí arriba. No, se hizo pedo, entonces, pero aquí está otro, ya te lo mandé, es ahí en Lemon Grove. De todas maneras, el de Julián, ese es también de nosotros, pero... Pero el de Lemon Grove, ahí está. Ve a ver ese mejor, el de Lemon Grove. Arre, pues, ¿qué dijeron del otro? ¿Ya fueron a checarlo o qué? Nomás me dijeron, el otro todavía no me contesta este morro, ahorita le voy a llamar. Pero, vale. Pero para mañana queda el cheque ese, güey. No puede durar. Arre, más. Pues. Simón, pero ve a ver ese de Lemon Grove. Ok, ahorita entonces un ratito más, como en una hora voy para allá yo, güey. Arre, ya estás, como a las 4, digo. Arre, pues. Arre, güey, ya estás. Va.
Sí, es que le pasé un jale de roofing a un compa y la cagó macizo, se le liqueó a los dueños y es una compañía nueva que acaban de abrir unos amigos. Y pues ya me quemó ese compa, pero tengo otro compa rufero que es bueno para hacer roofing. Y ya por eso es, ahorita aquí, a ver mañana. A ver qué dice este cabrón, mi compa el Jazz. A ver si un día son unos árabes, a ver si un día ven el video y me... Para que vean que les di publicidad a los putos. ¿Dónde está? He's going... Tengo que practicar mi inglés porque la neta ahorita andamos medio... It's around 4 p.m. Ahí está. Ok, vamos a bajarnos y a jalar, que porque esta madre no se va a poner sola. Dije el otro, esta madre no se va a poner sola, la del licenciado. Ahorita volvemos ahí un ratillo más. Ya le damos todo eso ahí. La neta se hizo bien tarde. Son las 5 de la tarde, pero la neta ya no vamos porque tenemos que llevarnos todo este desmadre de aquí. La neta ni tiempo de grabar. Aquí la neta, estos son bien racistas todos los. Cambiaron esa puerta nueva, licenciado. La gente aquí es bien racista, la neta. Te discrimina bien machín por ser mexicano. Aquí está otro, tira. Allá acaba de llegar un vato que cae el palo. Que mueva la troca también. A ver, vengo. Bueno. Eso, guárdalo ahí tú. Guárdalo ahí. Ahora, licenciado. Ahora. Ya, viejo, ya, yo tengo que estar en San Diego teniendo a la gente ya. Ya, viejo, yo no soy de aquí de Los Ángeles. No, a la verga, ya estuvo. Ya estuvo, pa. Es bien tarde. Ya van a empezar a correr. Los tengo bien abandonados, viejo. Venga, chupa acá. Ya despídete, Lee. Ya parecemos cricos, güey, trabajando, no mames. Como las 10 de la noche, a la verga. Somos cricos. No, no es cierto. Nada de eso. Está ya. Al último lo pagamos.
Esto ya lo podemos subir, ¿no? Todo esto. Venga tu madre, se cayó a la verga, pariente. Okay, hay que subir los planos y ahorita amarramos esas madres. Todos los planos. Y arriba. A la verga. Todo está cayendo a la verga. Me va a regañar a Carelli. ¿Qué más hace falta? Las mesas, las sillas. Hay que sacar la traila, hay que poner la puerta de oro. Para la roca. Y ahorita echamos todas estas madres y las amarramos. Aquí andamos todavía, amor. Si no te acabamos, vamos a subir los muebles y ya nos vamos a ir. Ya va a empezar la Carelli. ¿Qué onda, Richard? Patrón, buenas tardes. ¿Qué onda? Buenas tardes. Oye, por confirmar mañana, ¿sí se va a hacer? La neta, güey. No creo, güey. ¿No? No, güey. Voy a pegar roseta, cistitas, toda otra cosa, compadre. Misión cumplida. Ahí está. Limpiecito, puertita. Hasta San Diego, vámonos. Vámonos para San Diego.
das unas puñetas en el manejando. Hermanito, ya se fue la Victoria y yo encabronada. ¿Por qué? ¿Porque la llevaron para allá para la casa? ¿Para su casa? Pero no, porque me iba a ir. No, oh, pues ni modo. Está bien. Ya me está hablando. Ahorita talo, no, ahorita talo porque. Ahorita. Ah, la María también me habla a mí. Ay, bye. Ahorita talo, güey, porque me está hablando un vato que voy a dejar unos muebles ahorita aquí coronado, güey. Usted luego la trae la. Ok, culito. Arre, güey. Dile a mamá que te compre el boleto. Y ya. Ok. Así de fácil. Arre, pues. Ok. Bye. Yo le voy a mandar el dinero a mi mamá. Bye. Hi. 4 minutes. Are you close by? Yeah, 4 minutes. I get the rain here in the... Okay, not a problem. 4 minutes, we're waiting for you. Yeah, 4 minutes. Thank you. Just 4 minutes. Okay. Okay, man. Okay, see bye-bye. Cayó el diluvio, vamos patinando en el puente de Coronado. La trae la viejo. La trae la viejo. Somos gente seria de trabajo. Písale, compadre, písale para que no se atore. Apenitas pasó, güey. Vamos a llegar con el buzo a la verga a cobrarle cuota. Mira, ahí está el ruso, mira, la troca del ruso, mira. ¿O sea? Aquí vive, aquí, en esta casa. En esta. Ah. Aquí está, en esta. ¿La segunda? En esa que está ahí. ¿La chiquitilla? Yes, sir. Va a salir el video también. ¿Verdad? ¿Hay un perro esta madre? Sí, va, gracias. Yuli Yepeto. Yuli Yepeto. Pinocchio Dad. El papá de los pollitos, viejo. Ah, los pollitos. El Yuli Yepeto. Como que se va ahí con su chica, güey. Y me dijo, ¿qué hay, güey? Ay, güey. Llegamos a las terras, viejo. Por eso no agarren trabajos allá arriba. No, porque luego van a salir así a todos a la verga, es bien tarde, la neta. Aquí andamos al 100. Licenciado en Derecho. Buen paso. Estamos llegando a la casa de mi compa Kuli. Kuli Yepeto. Experto en remodelación. Y es cirujano, ahí para los... interesadas. Que quieran una operación. Implantes. Mi compa Kuli es cirujano, pero cobra como 100,000 bolas por ponerte una pompita. Por chichi.
Aquí, vive aquí en Coronado, ya sabrán. Era, chao, Christmas. Llegó Christmas. Así la vi en California, pudo trabajar. Pues estamos allá con mi compa Kyuli. Ustedes van a conocer al compa Kyuli. Wipe, está empañando la toma. La toma clandestina. Ah, güey, esta es otra casa, güey. La otra estaba por allá. Entonces tiene más aquí, viejo, en Coronado. Por eso trabajen. Trabajen para que compren casas. Trabajen para que se compren una casa aquí en Coronado. No anden robando. Próximamente no anden robando porque si no les corta la mano el licenciado. Sí. Mi compa el Kyuli es el Kyuli, viejo. Ahorita vamos a ver. Oh, eso es un departamento que tiene que... Ahí está. Oh, I see you. Okay. No, eso vale verga. No, pasa esta verga. También. Sí.